Terminaron las inducciones para el programa de Cali Incluyente. Y usted, Dayana, como fue una de las participantes, nos va a brindar este informe de primera mano. Después de la inauguración de Cali Incluyente, realizada en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, se llevaron a cabo otras actividades de inducción por parte de la Alcaldía, acompañadas con Seguridad y Justicia, proyectadas para el Grupo Perla, perteneciente a la URC. Para el Grupo Voces, al punto de la noticia, estamos aquí con Cali Incluyente en este proceso que se está desarrollando para los jóvenes de las primeras líneas del estallido social, con uno de los integrantes del equipo de Justicia y Paz. Queremos preguntarle su nombre, cuál es su cargo y qué está intentando desarrollar o desempeñar en este espacio. Bueno, Diego Sánchez, jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Santiago de Cali. Mediante un operador estamos capacitando a todos los jóvenes, jóvenes que necesitan oportunidades, jóvenes que necesitan ser capacitados laboralmente, que necesitan ser capacitados en su formación académica, en su formación técnica, para que después salgan a la vida cotidiana, a la vida laboral, a ejercer funciones con capacidades, con talento, con formación. Esa es la idea de la Alcaldía de Santiago de Cali para todos estos jóvenes que han sido, a veces han sido excluidos de nuestra sociedad. Hola, mi nombre es Dayana Rojas, de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de la Alcaldía de Santiago de Cali. Hoy queremos invitar a todos los vendedores informales a que se unan al proceso de caracterización socioeconómica. Esto aplica para los vendedores estacionarios, semiestacionarios, ambulantes, por temporadas, que realicen su actividad en el espacio público. Queremos conocerlos, saber sus necesidades, sus condiciones de vulnerabilidad, por qué están en el espacio público y qué actividad desarrollan, para que de esta forma la alcaldía pueda crear programas, proyectos, estrategias orientadas a organizar el espacio público y atender las necesidades que tiene cada vendedor informal. Este proceso de caracterización lo estamos haciendo de dos formas. Los equipos están yendo al territorio con un chaleco verde, pero si el equipo no ha pasado aún por su barrio, por su comuna, puede solicitar que lo caractericen de dos formas: llamando al 311-635-6011 o acudiendo físicamente a las oficinas del Centro Nacional de Productividad, que queda en el barrio La Flora, o al piso cuarto de la Alcaldía de Santiago de Cali, y allí los podremos ayudar a que ustedes se caractericen. Muchas gracias.